Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. ¡Observen! ¡Observen! Esto es lo que se vive. ¡Y tira puerta! ¡Gol! ¡Un golazo magistral! ¡Qué calidad! ¡Qué clase! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Bueno, pues sí que ha empezado bien esto, ¿no? Menuda preciosidad que se ha cascado este chaval. Cualquiera baja las expectativas ahora. Pinta muy bien, ¿eh? Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Messi! ¡Y la intercepta! ¡Mbappé! Parece saque de puerta. Pase a la banda izquierda. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! Esto huele a contraataque. ¡Baggio! La controla Cruyff. Bien medido. Ha visto la carrera. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Leve contacto y recupera el esférico. Rice. Neymar. Bellingham. De Bruyne. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Eso es, se ha posicionado muy bien. La pone por detrás de la defensa. Martínez, la controla Cruyff. Ojo a ese balón, ¿llegará hasta él? Va a ser que no. Pretende buscar portería. La pone desde atrás. Rummenigge. ¡Rummenigge! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Van dos goles por delante! ¡Una precisión! ¡Lo intenta! La controla Neymar. ¡Rummenigge! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Recibe la pelota en zona de peligro! ¡Dispara! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Gol! ¡Suma y sigue!
están en un claro momento de inspiración. Puede que no sea el gol más bonito, pero es fruto de la perseverancia y la determinación. Y por esto hay que pelear siempre cada balón. Por esto, no ir detrás de la pelota por lo que pueda pasar siempre es un error. En este caso, la situación ha... ¡Mbappé! ¡Se aprovecha del regalo! ¡Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvía! Le ayudó el portero con el rechace, pero aún así no ha sido capaz de marcar. Y aquí llega el primer saque de esquina. Juegan esa pelota en corto. ¡Gabriel Magallanes! Neymar. Vuelven a recuperar. ¡De Bruyne! Decide jugarla atrás. ¡Mbappé! Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Buena entrada con determinación. El Arsenal va a sacar su segundo córner. Aventajan al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. Peligro evitado y ahora la réplica. Ese es el peligro que entraña. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Deben finalizar rápido y con puntería. Demasiado para su contrincante. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Rice. Cambia el juego a la izquierda. Bellingham. Busca un buen desmarque. Roberto Baggio. ¿Será capaz de lanzar un contraataque? Lautaro Martínez. Llegamos al final del primer periodo. Esto no ha ido como la mayoría de nosotros esperaba. Claro que, si uno apoya al equipo correcto, habrá sido una grata sorpresa. El Arsenal está haciendo un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. Se abre un gran hueco de 3 goles, 3-0. Substitution for Arsenal, number 20. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Hoy acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. ¡Buen pase al hueco! El Arsenal sale del túnel de vestuarios con una sustitución en el 11. Yo intuyo que se trata de un cambio táctico, eso es lo que pienso. Veo perfectamente hacerlo en el descanso. Ahora, toca ver si tiene el efecto deseado en el ritmo y en el juego del equipo. ¡Toda suya y sigan, sigan! ¡Lautaro Martínez! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Llega y se la lleva de cara. ¡Lo intenta! ¡Épico! ¡Menudo pepinazo! ¡Al fondo de la red! ¡Un golazo de antología! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Da igual que lo marquen 2, que lo marquen 3, que lo marquen 5. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. ¡Eso es llegar y besar el santo! ¡Con lo tranquilo que estaba en el banquillo hace un momento! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido.
Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Busca el desmarque con un pase largo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Saliba! ¡Neymar! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡Bellingham! ¡Buen balón! ¡Y busca el remate! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! ¡Es imposible parar eso! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota, si es que no ha mirado ni al portero. ¡Se reanuda el juego! ¡Y no tienen intención de tirar la toalla! ¡Rice! El Arsenal se abre camino con muy buenos pases. Buen robo de balón y contragolpe. Martínez. Qué buen corte. Justo lo que necesitaban. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Baggio. ¡Allá va el se eleva por encima del resto! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. El Arsenal ha vuelto a pisar al contraataque y genera un peligro brutal. Rice. Trata de colarla entre la defensa. ¡No hay! ¡Lautaro Martínez! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lautaro Martínez! ¡Toda clase es poca para hablar de este chico! ¡Qué jugada más inteligente, eh! Gran pase y también gran carrerón que se ha pegado el compañero. Le han ganado la partida muy bien a la defensa. ¡Pues ahí está! ¡Dejándose ver por segunda vez! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! ¿Pero de dónde ha salido este guepardo? ¡Pero qué espectáculo, eh! ¡Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada! ¡Increíble! Han conseguido recortar distancias, pero creo que es difícil soñar con la remontada. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Neymar. Mbappé. Roberto Baggio. Messi. Se ha sacado de la chistera un tiro libre. Messi. Bellingham. Messi. Makelele. Quiere combinar con los jugadores de ataque. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Çalhanoğlu. No ha habido suerte esta vez. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Los pases se suceden muy rápido. Makelele. El árbitro da por finalizado.